Bueno, esta madrugada se estaba desarrollando un amplio operativo con el objetivo de hacer efectivas 93 órdenes de detención administrativa en contra de pandilleros pertenecientes a 16 clicas. Dicho operativo se está desarrollando en el Departamento de la Libertad, Santa Ana y San Salvador. Con estas capturas estamos dando respuesta a la resolución de 50 casos, entre los cuales podemos destacar las extorsiones, tráfico ilícito, proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, agrupaciones ilícitas. Por el momento se han efectuado importantes capturas de cabecillas pertenecientes a la pandilla MS del programa Libertad. Cabe destacar también de que en esta investigación se ha logrado evitar que 17 víctimas fuesen privadas de libertad y posterior homicidio, ya que estos pandilleros estaban planificando desaparecer a estas víctimas y posteriormente asesinarlas. Vamos a continuar con el esfuerzo de este operativo durante toda la madrugada con el propósito de ejecutar cada una de estas órdenes. El operativo se está desarrollando aproximadamente en 17 municipios pertenecientes a La Libertad, en Santa Ana y en San Salvador. Por el momento se han reportado aproximadamente 24 capturas y incautaciones muy relevantes, como son droga, armas, teléfonos celulares y dinero también.